El presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, confirmó que el edificio que alberga el ayuntamiento en la zona de Tabasco 2000 podría registrar una venta de entre 400 o 500 millones de pesos. Dijo que el recurso será utilizado para la construcción del nuevo inmueble, que estará ubicado en la zona de Altozano, sobre la carretera Villahermosa-Macuspana, pero de eso se encargará el Comité de Compra-Venta. Explicó que el municipio se va a deshacer de un espacio de 2,5 hectáreas, pero va a adquirir 10 hectáreas que ya le fueron donadas. Eso nos va a ayudar a construir el nuevo inmueble y centralizar todas las áreas y direcciones del ayuntamiento, señaló el edil Evaristo Hernández. Con información de José Maurilio Castro para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.